ciudades que anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo.
opera en mí. Hola, te saludo donde quiera que estés y te doy la bienvenida a este gran movimiento que es más que una comunidad, más que una familia y que está afectando la vida de un mundo que juntos debemos construir, aunque para ello necesitemos un domingo de milagros. Hola familia, aquí estamos en esta mañana para presenciar una vez más lo que es un domingo de milagros, cargado de todo lo bueno, cargado de toda la energía, de todo el poder, de todo el espíritu, de toda la fe, cargado con tu presencia y con la de todos los que estamos en este momento iniciando esta gloriosa reunión. Bueno, por hoy no tenemos ningún nacimiento ni ninguna presentación de niños para anunciar. Entonces, esto es importante informarlo porque, bueno, no hay niños y parece, de acuerdo al diagnóstico de los devocionales, según lo que escuchamos a la hermana Paloma, que los están haciendo entre semana a las 5 de la mañana. Tal vez por eso es que ella insiste que se desarrunchen para poder participar del devocional. Bueno, entonces, veamos. Tenemos un grupo de personas para saludar. Tenemos en la ciudad de Bogotá a Natalia Montoya. Natalia Montoya Buitrago. Un saludo, sus apellidos me suenan muy familiares, pero no te ubico. Pero un saludo para ti, lo mismo para Barry Bradford, también en Bogotá. Nuestro querido profesor de Sandrita. Los amigos de mis amigos son amigos míos y más después de tanto tiempo que estamos en línea. Barry, un abrazo para ti en esta mañana. Nora Cristina Laguna en la ciudad de, me reportan Medellín aquí, no sé si fue que se trasteó. Ella vivía en Chinchiná. Pero aquí, a no ser otra Nora Cristina. Bueno, saludamos a la Nora Cristina Laguna de Medellín para atenernos a la hoja de reportes. Y si es la misma, pues bueno, pues Medellín, Chinchiná. A nuestro querido Víctor Lopera en Arauca. Un saludo muy especial, lo mismo que a Wilber Arrieta en Villa Olímpica. Un saludo, Wilber. Mi querida Luz Maritza Parada en Bucaramanga. Tantos años juntos, qué alegría poderte saludar. Nuestra querida Yolimita, Derli Yolima Castañeda, en la ciudad de Anolaima. Cordial y caluroso saludo para ti, Yolimita. Para Daniela Vega en Manizales, también abrazo. Sandrita Paredes en Piedecuesta. Bueno, te ubicaba en Bucaramanga, pero bueno, debe ser lo mismo. Estás por ahí. Sandrita, un cordial saludo. A Henry Botero, el histórico amigo en la ciudad de Salamina, también un saludo para ti y todos los tuyos. Y a Vladimir Vivas
en la ciudad blanca, en la ciudad de Popayán. Cordial saludo para todos. Muy bien, vamos a pasar entonces a mirar algunos testimonios que tenemos para hoy. Vienen en orden alfabético de ciudades de origen. Entonces empezamos con Alabama, en los Estados Unidos. Jessica Arias García tenía una fuerte infección, una fuerte infección después de una cirugía de rodilla. Contrajo una infección por la cual tuvo que ser hospitalizada durante 15 días. Se pasó la petición el 29 de agosto y la hermana Paloma oró por ella y está completamente sana, sin ningún rastro de esa infección. Bueno, pero claro, esto ya hace muchos meses atrás. Bueno, nos alegramos mucho por Jessica Arias en Alabama. Que tengas tu rodilla bien. Yolima Castañeda en Anolaima. Tenía alterado su ciclo menstrual. El diagnóstico técnico es dismenorrea, incluye calambres, dolor pélvico, etc. Una cosa muy fuerte y muy molesta. La hermana Paloma oró por ella el 27 de septiembre pasado. Hoy se encuentra completamente sana y normal su ciclo. Qué bueno, Yolimita, me alegra mucho saberte recuperada de esa molestia tan permanente. José Raúl Herrera Sarmiento en Baranoa Atlántico. Tuvo un accidente de tránsito. Impactó con un motociclista que iba en contravía. Pero no sé, José Raúl Herrera, deduzco que va como peatón, porque dice aquí fue llevado de urgencias a la clínica con golpes en el pecho y cortaduras en las manos. Entonces, una moto en contravía lo atropelló. Entonces, estoy deduciendo aquí. De allí lo trasladaron a la clínica de la ciudad donde se le diagnosticó que tenía dos costillas fracturadas y un sangrado, por lo cual tuvieron que colocarle drenaje en el pulmón derecho. Ya está en su casa completamente sano. El accidente sucedió el 1 de enero. Mira, año nuevo, vida nueva. Estrenó el año nuestro querido José Raúl Herrera en Baranoa. Nos alegramos que estés recuperado. José Lizardo Soto Cortés de Bogotá. COVID-19. Neumonía. El 5 de enero su esposa envió petición, ya que José Lizardo se encontraba con infección respiratoria aguda por COVID-19. Se agravó el 5 de enero, el día en que la esposa envió la petición, día que tuvo que ser llevado
de urgencias a la clínica Nogales, donde le diagnosticaron neumonía. Estuvo hospitalizado desde el 5 hasta el 9 de enero. Día en que le dieron de alta y está ya recuperado en su casa. Gracias al Señor por su operación y respuesta a mi petición. Para mí fue un milagro, dice la señora, esposa de José Lizardo Cortés. Claro, todo lo que se está orando para que sucedan esos milagros, y pues cuando suceden, pues eso es. Michelle Dayana González, también de Bogotá, glaucoma. El día 9 de agosto, la hermana Lucy Aranguren envió la petición. Michelle Dayana había sido diagnosticada con glaucoma. Durante 4 meses debía aplicarse gotas todas las noches para que su córnea no se desprendiera. El 13 de enero, nuevamente la revisaba el especialista para verificar el comportamiento de sus ojos con el medicamento, y el médico no encontró más que miopía y astigmatismo. Michelle había sido completamente sana de una enfermedad que estaba acabando lentamente con su visión y que terminaría por dejarla totalmente ciega. Alabado sea Dios, dice, gracias hermana Paloma y a todos los que oraron para que este milagro fuera posible. Muy bien. Gracias Lucy Aranguren por enviar la petición y felicitaciones a Michelle Dayana, porque tienes tus ojitos nuevos. En Bucaramanga, Luis Ernesto García, COVID-19, se pasó petición el 11 de diciembre por haber sido diagnosticado positivo con COVID-19, presentando un estado crítico. La hermana Paloma oró el 13 de diciembre en el Domingo de Milagros. El 22 estaba sano Luis Ernesto García. Felicitaciones, nos alegramos mucho. También en Bucaramanga, Natalia Gómez García. Del mismo grupo familiar. Pasaron la petición el mismo día. Todo igual, todo igual, todo igual. Igual la felicitación. Es que me redactan con el mismo, me ponen bis, 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 entonces pues yo también bis, abrazo, bis, felicitaciones, bis. El niño Samuel Enrique Gómez Mantilla, hijo de José Enrique Gómez y Mónica Mantilla, presentaba fuerte problema de enuresis nocturna y tuvo ya la cura definitiva de su condición. Está completamente libre de ese pequeño pero molesto flagelo. Ingrid Granada en Cali. Neumonía, COVID-19. Estaba interna, hospitalizada. Se envió petición el 3 de enero. Y a los 2 días ya se encontraba completamente sana. Felicitaciones a Ingrid Granada. En 48 horas libre del COVID. Gloria Gómez de Cali. Se le complicó el COVID-19. Le produjo neumonía y coagulación de sangre. También es de este año, enviaron su petición el 3 de enero, el 14 de enero estaba
recuperada completamente en su casa. Felicitaciones para Glorita también allí en Cali. En Cúcuta, Patricia Jaimes. Dice aquí que Patricia Jaimes perdió una hija que murió ahogada con una semilla de mandarina. Natalia Peña escribió la petición en el chat en vivo el día 4 de mayo, que la niña se había muerto ahogada por una semilla. Dice Natalia en su mensaje que el hermano Alfredo trató de comunicarse con el padre de la niña, John Alexander Márquez, pero él no respondió al llamado. Sí, esto sucedió sí, por las primeras semanas del confinamiento por la pandemia del año pasado, y estábamos transmitiendo en vivo, en directo, y entró la comunicación de Natalia desde la ciudad de Cúcuta. Este señor, John Alexander Márquez, el padre de la niña, pues conseguí el teléfono de él porque era una persona familiar de segunda línea de la familia de Natalia, y por aquel tiempo no eran creyentes ni se acercaban a las cosas de Dios. Entonces, de todas maneras, como llegó ese testimonio de petición en vivo y en directo de que la niña se acababa de morir, entonces pedí la comunicación con el padre para despertar a esa niña. No, pues eso algunos miles de ustedes lo recordarán. Eso sucedió al aire, en directo. Entonces el padre no contestó el teléfono y bueno, dice aquí que en una reunión en días posteriores los padres de la niña escucharon una palabra de bendición para sus vidas. El testimonio es, dice aquí, que después de esa gran pérdida, Patricia Jaimes volvió a quedar embarazada. Actualmente tiene 4 meses de edad y ellos dicen que el Señor les permitió que la niña volviera a ese hogar a través de otro embarazo. Actualmente se están conectando en la nube. Entonces, un saludo, un abrazo para John Alexander Márquez y Patricia Jaimes, los padres de esa niña que se fue, miren ustedes, se ahogó con una semilla. Pero esa semilla es la que vuelve y les trae la alegría del hogar. Esa alma ahí la tienen. De regreso, ya se están enjuagando las lágrimas que se derramaron en un momento difícil. Nos alegramos por estos padres y por este testimonio en la ciudad de Cúcuta. También en Cúcuta, Albeiro Rodríguez, COVID-19. Están llegando retrasados o me los pasan retrasados. Dice que envió la petición el 8 de agosto por COVID-19 y está completamente recuperado. Pues claro, debe estar recuperado desde agosto del año pasado. Pero igual, felicitaciones a Albeiro. No sé si es que hasta ahora el espíritu te redarguye de dar el testimonio o tus líderes o personas que te orientan hasta ahora te dijeron que eso es importante,
dar las gracias y reconocer la gracia de Dios. Bueno, no lo sé, pero de todas maneras ahí está el testimonio. Abrazo para Albeiro en Cúcuta. Danilo Trujillo también en Cúcuta, hospitalizado por COVID-19. Se envió la petición el 8 de agosto, lo mismo. Duró 2 días hospitalizado por COVID-19, o sea, salió el 10 de agosto sano. 5 meses después. Entonces, ojo pues, ojo qué es lo que está pasando en Cúcuta. Otro, María Trujillo de Cúcuta, COVID-19, estuvo muy mal. Envió la petición el 8 de agosto. La hermana Paloma oró por ella el 16 de agosto y no la tuvieron que hospitalizar. Ya está sana, pero pues, miren, Cúcuta, Cúcuta, Cúcuta. ¿Qué está pasando? Hermano Eric Garnier, a quien corresponda, por favor, miren estos testimonios añejos. Entonces, siempre son buenos, pero deberían ser frescos como el pan del desayuno. Bueno, de la cumbre, el departamento de Santander, Hernando Orduz. Cáncer en los huesos con metástasis en los pulmones. Su hermana Luz Clara envió petición el 28 de noviembre. Estaba hospitalizado por el cáncer. Adicionalmente se le complicó un pulmón que estaba drenando un líquido. Hoy está completamente sano en su casa. Dios, Hernando Orduz en la cumbre, cáncer en los huesos, metástasis en el pulmón. Dios, para que nadie se rinda. Miren ustedes el poder de Dios. César Augusto Contreras Carvajal en Lebrija. COVID-19, neumonía, bacteria en los pulmones. Tuvieron que inducirlo en estado de coma. El 25 de noviembre se pasó la petición. César Augusto estaba en estado muy delicado. La hermana Paloma oró por él el 29 de noviembre y se fue recuperando de día en día. El 31 de diciembre fue dado de alta y enviado a su casa completamente sano para pasar año nuevo con toda la familia. César Augusto Contreras, estuviste del otro lado del velo y volviste. Bienvenido al mundo de los vivientes. Aquí tenemos un grupo de Los Ángeles, California. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes de COVID-19. Se llaman Alice Pinzón Oces, Olga Pinzón Oces, Fabián Jessy Roa, José Ricardo Roa, Emiliano Roa y Madison Roa. Todos residentes en Los Ángeles, California. Todos infectados por el virus del COVID-19. Todos enviaron la petición el 12 de agosto y todos el 27 de agosto ya presentaron negativo para COVID-19. Entonces, nos alegramos mucho por este grupo familiar o estos dos grupos familiares en Los Ángeles, California,
pero la inquietud es la misma. Hermano Nemesio, que está atendiendo los Estados Unidos, por favor, a ver, ¿por qué están llegando estos testimonios con este retraso tan impresionante? Si todos los días hay intervenciones de Dios, todas las semanas hay manifestaciones del poder de Dios, ¿por qué llegan testimonios con esto? Nos gozamos igual, pero debería ser, ya lo dije, fresco como el pan del desayuno. En Ovejas, Sucre, Domingo Sequea estaba internado en unidad de cuidados intensivos. Debían hacerle diálisis, transfusión de sangre, problemas renales agudos. La hermana Paloma oró por él el 3 de enero. Esto sí está calientico. Domingo Sequea, en Ovejas. Oró por él el 3 de enero. Se recuperó milagrosamente. No tuvieron necesidad de hacerle transfusión. Salió de la unidad de cuidados intensivos a piso y le dieron de alta a los 2 días. El 5 de enero ya estaba en su casa. Eso, el 3 de enero oraron por él, está en la UCI, el 5 está en la casa. Ese sí está, así es que deben llegar los testimonios, calienticos, todavía echando humito. Luego de recibir la diálisis diaria, en la misma semana que la hermana Paloma oró, le bajaron la dosis a 1 día de por medio. Y actualmente ya es solamente 2 veces a la semana. Está muy bien de salud, recuperado y con fuerzas. Nuestro amigo Domingo Sequea en Ovejas, Sucre. Vean, estas son noticias de las ovejas del Señor. Kevin Alejandro Marín en Palmira estaba desempleado. Pasó su petición el 21 de noviembre para encontrar un empleo en su profesión. La hermana Paloma oró por él el domingo 22 de noviembre y a la semana siguiente ya se encontraba laborando. Muy bien, Kevin, felicitaciones. Ojalá hubiera llegado este testimonio en noviembre del año pasado. Pero de todas maneras nos alegramos mucho. Hay que ser fiel en lo poco. Entonces, Cristina Huitrago, quien corresponda, mirar por qué llegan estos testimonios así como tan atrasados. Johan Steven Fernández Barrios, de San Pedro Sucre. Tiene 7 añitos hospitalizado por convulsiones. El 27 de julio convulsionó y lo tuvieron que hospitalizar. Enviaron la petición el 2 de septiembre. Upa. 40 días para pedir. La hermana Paloma oró por él y le dieron de alta. El niño ya tiene 8 años, tenía 7 cuando convulsionó, ya tiene 8. Y no ha vuelto a convulsionar. Los resultados de los exámenes médicos muestran que el niño está sano. Johan Steven Fernández Barrios, San Pedro Sucre. ¿A quién le corresponderá que lleguen los testimonios frescos de San Pedro Sucre? ¿Quién es Jonathan Luzdaris Ramírez? Seguramente. A ver qué pasó, por qué llegan estos testimonios así. Ya, entonces ya tenemos Eric, Nemesio, Cristina, Luzdaris, a quien corresponda, por favor. Entonces, mire, este niño convulsionó el 27 de julio, está llegando el testimonio hoy, enero del año siguiente. Aquí tenemos en Valledupar
Uy. Un niño que, oigan cómo se llama este niño, se llama Adán Moisés Díaz de Valledupar. ¿Ah? Lo hospitalizaron por asma. La petición fue enviada por su madre Juliet el 7 de noviembre y el 10 de noviembre ya se encontraba completamente sano y enviado a su casa. 10 de noviembre, no sé, hoy fue el día arqueología testimonial. Aquí tenemos a Saturnino Meneses en la ciudad de Vélez. Ah, este querido amigo tenía un caso gravísimo. Con eso cerramos el año pasado. Estaba hospitalizado por COVID-19. Tenía problema de arritmia cardíaca, leucemia linfocítica. Debido a sus defensas en cero, no se le podía colocar marcapasos en el corazón. Y por su baja frecuencia cardíaca, porque se necesita el marcapaso para subirle la frecuencia cardíaca, entonces no le podían realizar quimioterapia para el cáncer en la sangre, que es la leucemia. El 13 de diciembre, la hermana Paloma oró por este caso. A partir de ese día empezó a subir sus defensas y pudo iniciar su proceso de quimioterapia el 22 de diciembre. Entonces, al mejorar su condición cardíaca, el 29 de diciembre le pudieron colocar el marcapasos y el 9 de enero le dieron salida para su casa. Entonces, aquí dice: gracias, hermanos, por su intervención en los cielos, por la vida de Saturnino. 21 días después ya se encuentra completamente recuperado en su casa. Qué alegría para nuestra querida Elsalvira Castellano, su señora esposa. Un abrazo a Saturnino. Nos goza mucho saberte recuperado y en la casa. Lo importante ahora es el aprovechamiento de cada instante, de cada día que Dios nos dé, conforme lo hemos venido enseñando en esta semana que acaba de pasar. Un abrazo para ustedes y para todos los bendecidos que pudimos compartir en este día. Esperamos poder la próxima semana leer testimonios de la semana, de la quincena, por lo menos de enero del 2021. Si llegan del año pasado, pues también los vamos a leer. Pero tenemos que mirar por qué es que guardamos eso por tanto tiempo sin dar el testimonio, si ya estaba el testimonio. Muy bien. Entonces, hacemos un alto aquí, hermana Paloma. Entonces vamos a orar. Te paso el micrófono. Sí, señor, gracias. Comencemos. Seguimos en línea. Bendito Señor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre. Nos acercamos a ti siempre, Señor, agradeciéndote en todo momento, en toda circunstancia, Señor. Con un corazón lleno de amor por ti, con un corazón lleno de muchas ganas de retribuirte, Señor, aunque sabemos que no tenemos cómo, porque tu grandeza es inconmensurable, Padre, pero queriendo hacer un poquito como tú has hecho con nosotros, Señor. Por eso entre en nuestro corazón, en nuestra mente. No hay reclamo, no hay exigencia hacia ti, Padre. No hay demanda, Señor. Solamente agradecimiento y querer agradarte y querer servirte cada día de nuestra vida, así como tú nos has servido a nosotros, así como enseñaste cuando pasaste por esta tierra, Señor, y mostraste
que es sirviendo, cómo se alcanza todo lo que tú has dicho que es para nosotros. Gracias por tu ejemplo. Gracias, Señor, por tu vida que entregaste por nosotros. Gracias por cada día por el que pisaste esta tierra, en el que pisaste esta tierra, Señor, porque nos mostraste cómo se hacía. Bendito Señor, por todas tus renuncias, Padre, por tu sacrificio eterno, profundo, inmenso, Señor, que no tiene comparación con nada que alguien haya hecho jamás sobre la tierra. Gracias. Gracias porque lo hiciste por nosotros. Gracias porque nos mostraste un camino para andar, que a veces se nos hace difícil, Señor, y que muchas veces queremos escapar para tomar un atajo y poder llegar más cerca, pero sabemos que no se puede y que eso no existe y que es como tú mostraste, y aquí estamos de rodillas, Señor, queriendo hacer todo tal como tú dijiste, como has dicho y como sigues diciendo, porque tu palabra no cambia. Cambiamos nosotros, que somos volátiles, Señor, que somos veleidosos, Padre, pero tú no. Gracias, siempre gracias por este tiempo, por estos días, por cada alegría, por cada gozo, por cada aflicción, por cada tribulación, por cada dificultad, por cada obstáculo, por los que nos aman, gracias, Señor, por nuestros amigos, gracias, Señor, porque tenemos amigos, gracias, y por todo lo demás, también gracias. No tenemos en poco ninguna de las cosas que vienen de tu mano, Señor, ninguna, por difícil que sea para los que estamos aquí, de rodillas, ante ti. Bendito Padre, queremos pedirte en esta hora y declarar con tu poder, por tu palabra, Señor, con la fe que nos has enseñado, Señor, con esa misma fe que has depositado en nosotros. Queremos pedirte, Padre, y declarar, por supuesto, Señor, la sanidad en todas las áreas, Padre, de estos hijos tuyos que han inclinado su corazón a ti, Señor. Olga Cortés, Gonzalo Duque, Julio Mejía, Gloria Mejía, Flavio González, Wilson Barajas, Wilson Orjuela, John Freddy Bautista, Aida Janet Forero, Natalie Andrea Ruiz, Cindy Acosta, Wilson Betancur, Eduardo Felipe Vázquez, Yolanda Benítez, Viviana Morales, Andrés Daraviña, Gabriel Asensio, María Teresa Rangel, Juan Fonseca, Cristian Romero, Sergio Beltrán, Freddy Emanuel Mogollón, Luciana Taborda, Carlos Mogollón, Caterín Sepúlveda, Edith Chacoa, Jaime Granados, Juan Daniel Rodríguez, Rafael Brito, Ernesto Ariza, Santiago Esteban Pérez, Carlos Albeiro Herrera, Julián David Ramírez, Luz Dari Bustamante, Iván Gamba, Ángela María Mendoza, Rocío Bedoya, Orlando Quintero, Daniela Valencia, Luisa Fernanda Castaño, Juan Esteban Giraldo, Luis Guillermo Mogollón, Cecil Teresa Linares, Belsi Vázquez, María Fernanda Suárez, Juan Suárez, Hernando Villamizar, Isabela Pacheco, José Javier Vázquez, Nancy Montañez, Jaime Ordóñez, Marcela Costa, Nancy Plata, Lady Joana Costa, Andrés Felipe Tapias, Julio Adalberto Lorenzo, Judy Calderón, Guillermo Buitrago, Carmenza Gualtero, Lady Karime García, Viviana Liliana Jaimes, Rosario Sandoval, Edith León, Francisco Alberto Zapata, Brian Steven Soto, Rosario Francia Vega, Julie Chavarría Marín, Elsa Leonor Torres, José Antonio Melgarejo, Gina Leal, Gabriel Leal, Sandra Patricia Rodríguez, Carlos Granados, Miriam Valencia,
Omaira González, Nora Cristina Laguna, Mauricio Arciniegas, Juan Diego Ruiz, Gloria Yesken, Asencio Prada Mora, Gloria Jaime Villamizar, Anazael Ariza, Gerson Giovanni Sanabria, Henry Martín Salcedo, Henry Felipe Salcedo, Alba Valdeón, José Giovanni Noriega, Loli Luz López Guevara, Jairo Manuel López Guevara, Luisa Barrios, John Hanner Velázquez, Esperanza Maldonado, Yurani Sospino, Diana Ochoa, Yaritza Janet Vaquero y Mitola, Guillermo y Mitola, Luis Ángel Monsalvo, Blanca Lucero Vargas, Dionisia Balbuena, Henry Guerrero, Luz Teherán, Faber Leandro Cruz, Laura Ladino, Elsa Barragán, Darling Alicia Gómez, Marisol Quique, Ana Beiba Caicedo. Gracias, Señor, porque sabemos que todas las personas que se acercan a ti, Padre, con un corazón lleno de amor y con fe, la fe suficiente, Padre, podemos recibir respuesta de tu parte, Señor. Gracias. Gracias por esa respuesta que estamos recibiendo en este momento. Gracias, Señor, por la sanidad a todas estas personas y a todos aquellos que se acercan al borde de tu manto, Padre. Gracias porque eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Estamos tocando el borde de tu manto, Señor. Acudiendo a ti siempre, Padre, en todo tiempo. No solo en tiempo de dificultad, Señor, sino en todo tiempo buscando tu rostro. Queriendo, Padre, estar más cerca de ti. Y particularmente hoy, Señor, recibir sanidad de ti. Gracias, Señor. Bendito seas tú por siempre. Siempre, amado nuestro. Bendito, Señor. Amén. Siento llegar al fin de...
recibo la